Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a Battlefield 5. Continuamos con esta fiebre de esta nueva entrega que realmente es un juego totalmente nuevo y ya van a ver por qué les estoy mencionando. Tienes que olvidarte netamente de lo que hoy por hoy es Battlefield 1 porque realmente todo lo que conoces, si ya estás acostumbrado al disparo, si ya estás acostumbrado a los saltos, al movimiento, al zigzag, etcétera, etcétera, pues realmente chicos, tienen que olvidarse de lo que conocemos hoy por hoy Battlefield 1 porque Battlefield 5 trae unas nuevas mecánicas de juego que son, la verdad, pues en algunas ocasiones no se ha visto en anteriores sagas y otras pues se lo vuelve a repetir. Hay otros detalles que, por ejemplo, están afirmando que se puede saltar y disparar al mismo tiempo. Bueno, eso voy a estar hablando más adelante porque esto realmente es ver para creer. Yo no he visto un gameplay en estado puro para poder afirmar ese detalle, ya que pues mucha gente está comentando que ahora se puede hacer ese movimiento, mecánica de movimiento con los soldados. Esto estaré hablando un poco más adelante porque realmente esto no es nada confirmado. Ok, quiero empezar con datos sueltos. Por ejemplo, la mecánica de movimientos en cuanto al soldado empieza, por ejemplo, a correr por el agua, empieza a correr por tierra firme o empieza a correr por en medio de piedras, pues emite un movimiento distinto dependiendo de la situación. Eso en primera persona no lo podemos notar, pero aquella persona que te está viendo, pues básicamente va a notar estas animaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, al momento de tumbarse y disparar. Aquí regresamos nuevamente con este movimiento que ya se lo vio en entregas anteriores, que se podía tumbar y disparar al mismo tiempo. Nuevamente lo vamos a tener en Battlefield 5. Ahora, como les comentaba, mucha gente afirma que se va a poder saltar y disparar al mismo tiempo. La verdad, yo desconozco de esto porque no he visto un gameplay puro como tal para darme cuenta que se puede saltar y disparar al mismo tiempo. Cuando yo mire un gameplay como tal y me pueda fijar en ese detalle, ahí lo voy a confirmar. Mientras tanto, todo lo que hemos visto ha sido un pequeño tráiler, un pequeño pequeños movimientos, porque no han sido pues detalles que digamos certeros para darnos cuenta lo que es verdadero y lo que es falso, pero ese detalle del tema del movimiento de salto y disparo al mismo tiempo, pues tendremos que verlo. De todas maneras, pues si ustedes conocen algo más y me pueden pues retroalimentar con esa información, me lo dejan aquí en los comentarios. Vamos a continuar con el tema del escuadrón. ¿Qué pasa con el tema del escuadrón? Hay 4 personas en el squad. Si estás jugando solo, siempre te va a unir con compañeros de patrulla. En ningún momento estarás solo y la comunicación será automática con tu squad. Ahora, si quieres salirte de esta patrulla, lo puedes hacer, pero como digo, el juego siempre te va a mandar a una patrulla por default. Olvidarse de lo que teníamos en Battlefield 1, que al momento de unirnos a una partida, te botaba a veces solo o te sacaba de la patrulla. Entonces, en este caso, en Battlefield 5 siempre estarás dentro de una patrulla y con una comunicación activa. Ahora, otro de los detalles que traduciéndolo al español, mencionaban que es guerra de desgaste. ¿Y qué significa esto? Pues son recursos limitados y el juego estratégico dentro de Battlefield 5. Quiero empezar tocando el punto que es en cuanto a munición. ¿Qué es lo que pasa con esto de la munición? Por ejemplo, si nosotros matamos a enemigos, estos soltarán munición sí o sí. Ahora, si se preguntan, ¿qué pasa si matamos a un médico? De momento, lo más lógico que sería es que te lance pues un botiquín, ¿no? Para que te puedas curar. Pero la gente de DICE ha confirmado que esto no es así. Que de momento descartan esto de matar a un médico y que te lance botiquín, ya que posiblemente lo tengamos más adelante. Pero lo que sí es seguro es que las otras clases, a los otros soldados de las otras clases que matemos, pues sí van a soltar munición. Otro de los puntos es que, por ejemplo, ahora todos nosotros vamos a poder revivir, pero con ciertas restricciones. Si no somos médicos, vamos a poder revivir a gente de nuestra patrulla, ojo, únicamente a gente de nuestra patrulla, en un porcentaje de vida del 50, es decir, a la mitad, y lo haremos de una manera más lenta. Pero, ¿qué pasa si somos médicos? Seleccionamos la clase de médico, en ese caso vamos a poder revivir a todos los miembros de nuestra patrulla y también al equipo entero, al 100 de vida y con mayor rapidez. También el segundo punto importante es que si un compañero está en medio de la balacera y está caído, podemos levantarlo y llevarlo a otro sitio para así poder revivirlo.
Ahora, en cambio, si tú eres el que necesita que te reanimen y estás a punto de morir, tienes la posibilidad de ver al soldado. Antes, pues lo hacíamos, por ejemplo, en Battlefield 1 te mataban y simplemente no podías regresar a ver a los lados, ¿no? Tanto para la izquierda como para la derecha o hacia arriba. En este caso, pues, si tú estás del otro lado y pides que te reanimen, sí podrás realizar esos movimientos. En donde pues digamos que puedas a poder observar en 360 grados para mirar si es que hay gente que te puede revivir en ese instante. Y listo, de esta manera pues hay dos opciones. La primera es, por ejemplo, no sé si ustedes han jugado Rainbow, que hay una opción en donde te pone como desangrado. Lo mismo será aquí en Battlefield 5, puedes activar esa opción de desangrarte. Y la segunda es de llamar a alguien para que te reanime. Son dos opciones. Apenas pues sientas que te van a matar, puedes activar esas dos opciones, o desangrarte o pedir ayuda. Ahora, otro de los detalles es la variedad y flexibilidad. Existen momentos en que el personaje se desliza, y ojo, ¿qué quiero decir con esto? Que nuevamente tendremos el slide dentro de Battlefield 5. Regresa nuevamente el deslizamiento. No sé si es que se va a poder deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que sí sabemos es que en la animación y por el tráiler se puede ver que se puede deslizar hacia adelante. Esto pues vamos a poder confirmarlo ya en un gameplay puro para darnos cuenta si es que esto es verdad, si se mantiene el slide como Battlefield 1 o si se mantiene el slide como era en un principio, ¿no? En todo caso pues habrá que confirmarlo. Ahora, si se preguntan, ¿se puede disparar mientras brincamos, por ejemplo, una barda, una pared? Pues ellos confirman que sí. Y aquí hay que contrastar lo que mencionaba al principio, que se podrá disparar mientras saltamos. Eso es, bueno, esa es la pequeña duda que realmente pues todavía soy de la idea de ver para creer. Si no veo a ciencia cierta un gameplay como tal, ahí yo voy a confirmar que se puede saltar y disparar al mismo tiempo. Ahora, brincando una pared, una barda, pues sí se puede disparar, pero digamos que ahí es como una especie de duda que tengo yo para ver si es que esto es verdadero o falso. Seguimos con el siguiente tema, que es fortificaciones. ¿Qué significa esto de las fortificaciones? Esto pues es netamente construcción. Todos los soldados vamos a poder construir trincheras, poner alambre de púas, bolsas o sacos de arena. Entonces todo esto vamos a poder realizarlo. Si queremos fortificar, por ejemplo, una casa, esto pues más adelante la gente de DICE seguro, a ellos han mencionado que van a sacar un video especial acerca de esto. Entonces ahí nos daremos cuenta cómo va a funcionar esta mecánica. Dependiendo del material, si se cae por ejemplo una casa o se cae a medias una casa, todo eso va a depender para que puedas morir al instante o simplemente pues que te quiten vida. Se va a poder disparar a través de paredes. Ojo con esto, porque aquellas personas que les gusta pues estar ahí esperando a que pase el enemigo, el típico campero, pues ya esto definitivamente va a cambiar. Si estás en una pared y si tu enemigo tiene pues armas de calibre grueso, pues realmente olvídate que vas a salir vivo de ahí, porque se va a poder traspasar. Ni más ni menos como Rainbow. En Rainbow pues tú puedes lógicamente disparar y hacer huecos a las paredes. Lo mismo pasará aquí en Battlefield 5. Mucho ojo, porque esto realmente pues pinta para lo que sería un competitivo más adelante. Ahora, vámonos ya a ir con el tema de la precisión de bala. Respecto a esto del tema de la precisión de balas, pues realmente lo que la gente de DICE ha mencionado es que será algo distinto a lo que hoy conocemos. Es decir, que si nosotros disparamos a un lugar específico, pues la bala irá a ese mismo lugar que estamos apuntando. Eso es lo que han mencionado en palabras de la gente de DICE. Vamos a ver si es que esto es verdadero. Realmente, chicos, pues como pueden observar, como pueden ver, estos cambios que les estoy comentando pues son bastantes cambios que si no lo podemos jugar personalmente pues no nos vamos a dar cuenta. Ustedes recordarán que en el canal pues hacía guías de lo que son la sensibilidad, guías de lo que tenemos en opciones. Pues si ya en Battlefield 1 teníamos este tema de las opciones de sensibilidad de cadera, de la sensibilidad del joystick izquierdo, joystick derecho, lo mismo pasa en PC, el tema del FOV, el tema de lo que son pues las cámaras de distorsión, pues en sí hay un montón de temas que podremos acá en Battlefield 5 investigar y que obviamente pues yo lo voy a traer aquí al canal para explicarles paso por paso, al menos los que están en consola, ya que es muy diferente a los que juegan en PC.
Así que chicos, por mi parte, estos son los cambios más importantes que tenemos al día de hoy dentro de Battlefield 5. Como digo, hay que jugar al juego como tal, hay que pues probar uno mismo para darnos cuenta de todos estos cambios, pero como pueden escuchar, pues realmente esto se pone buenísimo en el tema de que hay muchas cosas por aprender. Y realmente pues vamos a ver qué nos trae más adelante. Estoy seguro que van a sacar videos o una especie de guías informándonos de todo esto que estamos comentando. Sin más ni más, chicos, espero que les haya gustado, no quiero alargarme mucho más. Y bueno, como siempre, gracias por el apoyo. No se olviden de reventar ese like y les comento que todavía hay más contenido que estaré entregándoles aquí en el canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.